frente al grupo en la escuela Herminia L. Gómez. Mira, ahorita se tomó la decisión de venir a poner los sellos en las oficinas de ese municipio, con el entendido de que se hizo porque con el había acordado de que solo se iba a tomar el DIF, y sí lo hicimos, pero dos días antes, precisamente el día martes o el lunes, vimos que los sellos estaban violados. Entonces creo que no se llevó a cabo el compromiso con el gobierno municipal, entonces por eso es que tomamos esa decisión de tomar las oficinas de aquí del ayuntamiento. Pues no lo ha hecho, entonces me imagino que esto le ha de afectar a él, entonces estamos esperando que pues nos pongamos en contacto con él. ¿Eso sería temporal o va a ser? Pues mire, los acuerdos estatales es un paro, ahora sí que indefinido. Digo, repito, hay que ponernos de acuerdo con el presidente municipal, ahora sí que hay que dialogar para ver en qué acuerdos llegamos. ¿En el caso de Benito Juárez se liberaron por ahí a una institución? Pues sí, creo que se rumora que sí se liberaron. Al parecer en Acapulco igual creo que estaban tomadas. No tenemos todavía la información de que si se hayan liberado, liberado, pero la consigna es a nivel nacional, perdón, estatal, pues de que se tomen todos los ayuntamientos. ¿En caso del diálogo pudieran acceder a reabrir las instalaciones, un diálogo directo con el... Sí, claro, o sea, no estamos cerrados ni de forma radical, simplemente el diálogo es lo que va a prevalecer aquí, cosa que el gobierno estatal y federal no lo ha hecho. Ustedes bien saben que fuimos reprimidos el 24 de febrero y prueba de ello también que ayer fuimos una marcha pacífica y créanme que únicamente estuvimos unas menos de media hora en el bulevar, cosa que luego el gobierno estatal mandó a traer a la Policía Federal, y pues obvio nosotros nos tuvimos que replegar. En el caso del DIF, ¿se rumora que se tomaron también instalaciones federales? Pues no tenemos conocimiento. Aquí nomás nosotros como municipio tomamos el DIF, como les dije hace rato. Fue la primera instancia de municipales que tomamos. Y bueno, ahorita lo estamos haciendo con el ayuntamiento. Sí, mire, o sea, a nivel estatal las mismas exigencias son las mismas. Primero, la aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas, que no hay que olvidarlo. Desafortunadamente las televisoras ya lo olvidaron, ¿sí? La segunda es el esclarecimiento de la muerte del maestro Claudio, que bien sabemos que ellos fueron los mismos policías federales. Nos inculpan como magisterio, pero es una vil mentira. Y la otra pues es el reconocimiento a nivel nacional y principalmente estatal de los maestros que tienen problemas con sus pagos y el no reconocimiento a sus plazas por parte del gobierno federal. Se habla de que podrían suspender el pago ustedes como... Pues mire, eso desafortunadamente siempre se ha dado, porque los supervisores y los jefes de sectores, pues es una de las tácticas de ellos para impedirnos movilizar, pero bueno, sabemos que esta unión la hace la base, y si en caso que se diera, bueno, pues simplemente se va a negociar políticamente, porque ahora sí que es un bien para todos, no nomás son estatales ni federales, es un bien común. ¿Hay inconformidad por parte de la sociedad? Sí, mire, o sea, desafortunadamente pues afectamos quizás a terceros, pero le hacemos un llamado a la sociedad que nos entienda, que está en juego miles de plazas de maestros, que prácticamente pues es su sustento laboral, ¿sí? No puede ser posible que por una mala decisión del gobierno y por las mismas tranzas de hace años, ellos paguen los platos rotos, ¿sí? Entonces ellos mismos van a tener que solucionar esa problemática, porque nosotros los maestros no tenemos nada que ver con esa problemática. ¿Cómo le están haciendo con los niños que están perdiendo clases? Miren, a nivel municipio acordamos la semana pasada en una reunión precisamente municipal que se hizo en la escuela Herminia L. Gómez, donde se acordó que solo los días lunes se iba a dar clases, ¿sí?, a nivel municipio. ¿Y se está cumpliendo? Sí, claro, se está cumpliendo. Precisamente el día lunes nos integramos a las labores y a las actividades de martes a viernes hacer las actividades. ¿En otras escuelas no? Pues mire, en algunas escuelas sí, quizás algunas trabajan dos días, ¿sí? Bueno, son las condiciones que ellos tienen, pues también ahora sí que los vamos a obligar. Pero la consigna es trabajar únicamente los lunes hasta reorganizarse nuevamente con movimiento municipal.
Por el momento entonces quedan suspendidas las labores. Sí, ahorita quedan suspendidas y como repito, vamos a esperar el diálogo con el presidente municipal, pues por así, para ponernos de acuerdo, para no seguir dañando a terceros. Hay una persona que se quejaba, pues, que venía de fuera y todo eso. Sí, sí, exactamente. O sea, es como digo, desafortunadamente se afectan a terceros, que bueno, necesitamos darle, ahora sí que movilizar a nuestro movimiento, darle auge, y pues esa es una de las formas de cómo presionar para que pues vea el gobierno estatal y federal pues que el magisterio está unido y se está fortaleciendo.